16 de mayo a eso de las 4:30 de la tarde. Verónica Marín iba en su auto con sus tres hijos, tras recogerlos de la guardería. Era una tarde lluviosa y hasta se había reportado un tornado tras el paso de tormentas por el área de Houston. En un punto del trayecto, un pedazo de tronco cayó sobre su carro, lo que generó pánico en sus hijos. La madre soltera los tranquilizó y siguió su camino, hasta que vio que todos los autos estaban dando vuelta. La hispana se percató de que un árbol había caído encima de una camioneta. Nadie se bajó a ayudarlo, no nada. Y cuando yo miro esa troca, el árbol arriba de la troca, pues a mí me asustó porque pues yo traía a mis tres niños y yo dije, pueda que en esa troca también haya niños. Entonces por eso me bajé corriendo y dejé a mis hijos en el carro y me acuerdo que escuchaba a los niños llorar gritando. Pero pues bueno, saqué al señor Ryan, gracias a Dios él está bien. Y pues nada más lo saqué, lo revisé porque pues yo tengo conocimiento de primeros auxilios porque en México pues yo estudié enfermería, entonces lo revisé, él estaba bien y me fui. Verónica dice que el hombre estaba a punto de desmayarse porque le faltaba oxígeno tras el impacto del árbol sobre el techo de la camioneta. Este hecho heroico pasó inadvertido para la mujer, pero no para Brian, a quien le salvó la vida, ni para la comunidad de Houston. Así soy yo. No sé, así soy. Me gusta ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Y no sé, me duele lo que le pasan a las demás personas. No sé, tengo ese instinto como de ayudar. Tiempo después, Brian logró ubicar a Verónica. Le pidió reunirse con su familia y quien le agradeció por evitar que muriera. Brian supo que la vivienda de Verónica sufrió daños por el tornado. Se le ocurrió hacer una colecta GoFundMe para ella. Para sorpresa de la mexicana, días después supo que el dinero que se recaudó le permitiría comprar una casa. La comunidad de Houston premió a esa hispana que buscó ayudar, sin esperar nada a cambio. Lo hizo de corazón. Dios me recompensó y me resolvió la vida. Eran mis planes, tener una casa estable, una casa bonita, y lo estaba logrando poco a poco, con mucho sacrificio. Pero Dios me dio el doble de lo que yo ya tenía. Me cambió totalmente mi vida y cambió la vida de mis hijos, la verdad.